Hola, muy buenas amigos y amigas. Estamos aquí en un, bueno, en un sitio paradisíaco, mágico, como es Ibiza, en la tierra mágica. Y tenemos aquí el gusto de tener diferentes invitados. Eh, ¿Cuál mejor de ellos? Fantásticos todos, con un conocimiento, un bagaje, eh, una energía bonita, un brillo especial. Como la persona que tengo a mi lado me estoy refiriendo a Estivaliz Romaña. Ella es coach de desarrollo personal, divulgadora y artista. ...tiene un gran currículum, no lo voy a leer todo... ...porque os podría aburrir, de tan largo que es... ...pero ella estudió marketing y gestos de empresas... ...y lleva más de 30 años trabajando en diferentes... ...empresas multinacionales... ...y se inició en el mundo del autoconocimiento... ...y el crecimiento personal... ...bienvenida Estibaliz. Hola Francisco. Que no leo todo tu currículum porque no es enorme. No hace falta, no pasa nada, está bien. Bienvenida ¿no? a Nueva Manera Televisión... ...y a esta isla tan mágica y bonita como es Ibiza... Sí, muchas gracias por estar aquí con estas entrevistas maravillosas. <laughs> Vamos a descubrirte un poquito, a desnudarte si lo permite, claro. ¿eh? y a que las personas conozcan un poquito tu trabajo, quién eres, muy eh, bien. porque tienes unas facetas muy interesantes en tu vida y me gustaría descubrirlas. Tanto a mí como a, a, a nuestros seguidores. Claro. Estibaliz, combinas tu trabajo en el mundo corporativo con tu pasión por el autoconocimiento y el desarrollo personal durante casi 30 años, como hemos dicho antes. ¿Cómo logras equilibrar ambas facetas de tu vida y cómo influye esta combinación en tu enfoque de desarrollo personal? Pues mira, Francisco, eh, estoy en el mundo corporativo, sigo, sigo ahí, de hecho no me quiero desligar de él. Porque el mundo corporativo necesita mucho del coaching y necesita mucho del mindfulness, ¿no? Necesita del coaching para, para formar a coaching líder, sí. a líderes que, que, que gestionen equipos de una manera consciente para que lleven a las empresas a la excelencia y consigan mejores resultados. Y el mindfulness, igualmente, para ayudar a gestionar ese estrés de, del día a día. Y vivir de una manera más eh, segura y, y en equilibrio. ¿no? Entonces, cuando combinas esta, eh, faceta, ¿no? esta faceta espiritual en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, eh, ocurren cosas más potentes, ¿no? porque eh, tú estás eh, más, ma, ma, más centrada. Eh, como lo, me preguntabas, cómo lo equilibro. No? Precisamente todas estas herramientas a mí me sirven para lograr este equilibrio entre mi vida profesional y mi vida personal. Eh, bueno, la meditación que me mantiene eh, presente, eh, hace que, que tenga mejores ideas, esté más creativa y, y, y me, me ayuda a mantener este equilibrio que tanta falta nos hace. Y el coaching también aplicado a mí mismo y, y a mi equipo ¿no? para, para conseguir potenciarlos, que crezcan como personas y como profesionales ir todos en una misma dirección para, para avanzar, crecer juntos y hacer crecer a, a las empresas. Qué buen equilibrio es, ¿eh? sí. Ivalice, ¿Eh? que has unido sí, unificando sí. todos los principios. ¿eh? Sí, realmente, porque fíjate, eh, ha habido momentos en los que quizás... Piensas en desligarte, en decir, bueno, eh, voy a, a dedicarme exclusivamente al mundo espiritual, al desarrollo personal, pero para mí en este momento no tiene sentido por todo lo que te he contado. Así que, bueno, voy dejándome llevar por el fluir de la vida y en este momento, pues eh, está, está, está todo así y está todo bien. Y que siga así y avance. Y avance, claro. avanzando, exactamente. La combinación de meditación, pintura intuitiva, coaching es una poderosa herramienta para trabajar la manifestación consciente. ¿Qué distingue, que distingue tu método de otros enfoques similares? Mira, eh, mi, muy interesante esto. Sí, mi método, eh, lo que lo diferencia es la pintura, ¿no? Necesitamos siempre un anclaje, necesitamos una herramienta que nos ayude a salir de la mente, a conectar con, con, con nuestro alma. Y la pintura es una conexión directa entre. es un espejo realmente de nuestro alma, ¿no? Y con cada pincelada que vamos, damos, vamos avanzando en nuestro proceso de crecimiento y en nuestro proceso de manifestación consciente, ¿no? También. ¿Y por qué? Porque cuando, cuando estamos eh, pintando, eh, estamos haciendo un puente entre eh, nuestro mundo subconsciente y el mundo físico. Cuando solamente meditamos está bien, hacemos esta meditación, eh, conectamos, nos vamos a otros lugares, eh, recibimos información que de otro mundo no llegaría eh, y aquí al unir la puntura damos un paso eh, más porque eh, comenzamos a pintar y conectamos con nuestras emociones, conectar con la emoción. Es eh, una de las claves para, manifest para la manifestación, ¿no? para comenzar a manifestar esa vida que deseamos. Y no solamente eso, cuando pintamos tenemos un anclaje. Tenemos un anclaje porque estamos viendo cada día ese cuadro que hemos creado que nos está recordando aquello que necesitamos, que necesitamos, no porque no necesitamos nada, pero que deseamos lograr, que deseamos lograr en, en nuestra vida. Con lo cual esto es para mí lo que, lo que más diferencia, ¿no? cómo la pintura te conecta con ese deseo, con esa emoción y cómo te ancla en él, porque lo estás viendo cada día. Sí, es sí, una forma de, de, de moldear tu vida. Exacto. Totalmente, Exacto. porque el ser humano es moldeable de por sí, Exacto. con ciertas técnicas como tú aplicas, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, me gustaría, Estibaliz, comentar una obra maestra que estamos viendo aquí eh, en este entorno, eh, cómo es este cuadro que ha sido y creado por ti. Así es, pues mira, me hace muchísima ilusión este, que cuéntanos que es... un poquito sobre, sobre esta obra porque es, bueno, preciosa, magnífica, muy inspiradora y muy de aquí de la isla, uh -huh. ¿no? Sí, así es. Me hace mucha ilusión que esté aquí porque, fíjate, esto es uno de mis deseos manifestados, ¿no? Yo en meditación vi cómo iba a estar aquí este cuadro, de alguna manera no sabía ni cuándo iba a ser ni cómo. Y fíjate, gracias a vosotros y a esta entrevista, pues estamos aquí con él, tal y como lo había visualizado, hablando de, de cómo la meditación, el coaching y la pintura ayuda tanto a bueno, a mí me ayudó en mi proceso de evolución y de transformación, y, y cómo yo acompaño a otras personas en ese proceso, no? Puesto que yo ya he vivido el mío. Y, y tengo el conocimiento de cómo hacer esta, esta combinación de las técnicas. Entonces, el cuadro nos está permitiendo hablar de ello. Además, es un cuadro que pinté aquí en, en Ibiza. Y bueno, pues eh, con, con, con la magia de, de su luz, de sus colores, mi color favorito, el turquesa, y, y, y ese mar, ¿no? Esa puerta, una, pu una de mis puertas a la vida, digamos. La vida total. Uh -huh. eh, ¿Y tú crees, Estibaliz, que todas las personas tienen ese talento para poder expresar, pintar, crear? ¿Todos lo poseemos? Claro, todo, nosotros somos, eh, somos seres creativos, lo que ocurre, que, y, y lo somos, cuando llegamos al mundo. Recuerda cuando eras niño, ¿no? que pintabas con las manos, disfrutabas muchísimo, eh, te daba igual el resultado, lo único que te preocupaba era... Eh, lo que estabas creando y estabas muy conectado con el momento presente, pues es esto, ¿no? Es volver a ser niño en ese sentido. Cuando vamos creciendo, nos desconectamos y empiezan <laughs> y empiezan a surgir todos estos prejuicios, todas estas creencias limitantes, eh, todo aquello que nos impide conectar con nuestra verdadera esencia por el qué dirán, qué va a pasar, eh, cómo me van a juzgar. Entonces, eh, al desconectarnos, nos creemos que no somos capaces de pintar, que no somos capaces de crear, y nos enfrentamos con esa creencia limitante que fue lo que a mí me pasó. Realmente, eh, yo no había pintado, no había pintado nunca hasta que, en un momento de, digamos, de, de crisis existencial, eh, me di cuenta que lo estaba buscando todo fuera. ¿eh? Fíjate, yo llevaba ya años en el desarrollo personal, pero justo en ese momento dije: ¿qué está pasando aquí? Y cuando estaba buscando un cuadro, porque yo entonces no pintaba, eh, pues mi hermano me, me, me y, y, mmm, animó a pintar, ¿no? Con sus palabras mágicas, como digo yo, que me dijo: "Deja de buscar fuera. Tú sabes hacer ese cuadro. Tú puedes hacerlo". ¿no? ¿Qué frase más sanadora y poderosa? Poderosa, ¿verdad? Así que siempre siempre le menciono a él porque fue la persona que, que me inició en la pintura. ...y le amo mucho, entonces bueno, pues ahí... ...así fue el comienzo... ...entonces eh, me di cuenta que... ...cuando nos enfrentamos a esas creencias limitantes... ...y nos damos el permiso de experimentar... ...y salir al mundo a probar ¿no?... ...que es eh, la herramienta que tenemos al alcance de todos... ...es cuando pasan cosas mágicas... ...por eso eh, a las personas que dicen... ...no, es que la pintura no es para mí... ...es que no soy pintar, es que no soy creativo... ...todos somos creativos... ...y la pintura es un vehículo... Es un vehículo que te va a ayudar a conectar con tu alma, es un espejo directo de tu alma, eh, te va a ayudar a conectar con tu esencia, eh, con, con esa parte tuya de cuando eras niño, eh, que estabas muy presente, muy conectado con el momento presente, eh, muy conectado contigo mismo y te daba igual el resultado. ¿no? Era, entonces la pintura te, te lleva a poner en práctica todo esto. Es un viaje de autoconocimiento totalmente estivalista. Yo un me viajazo. imagino, estabas hablando que todos tenemos ese talento para poder pintar. ¿Quién no ha pintado un mandala uh -huh. en su casa? Eh, ¿Lo ha dibujado? ¿Lo ha pintado? ¿Cómo ha cambiado su estado emocional? Claro. Si ya con un mandala tu estado emocional es, es, es posible que cambie tu vibración y tu forma de ver la vida, claro. ¿cómo no va a cambiar pintar un cuadro? ¿no? Claro. Desde cero. Sí. Exacto, por eso las personas que a veces dicen, ¿cómo voy a cómo ver yo un, un taller? ¿no? De, no, no es realmente pintura, es, es, es ir más allá, es viajar. Es viajar a través de la meditación primero y después eh, conectar eh, con todo lo que has eh, vivido en esa meditación. Eh, a través de, de la pintura, ¿no? a través de la música, de los aromas. Es muy novedoso tu sistema, Estiba eh, porque, claro, incorporas eh, el desarrollo personal con la creatividad. Sí. Que no está muy visto esto en el mundo de crecimiento personal, sí. espiritual. De momento ¿no? no, yo estoy ahí pico y pala abriendo camino. Eres de pero, las primeras. Eh, estoy ahí pico y pala abriendo camino, disfrutándolo mucho, dejándome llevar por la vida y. y, y, y compartiendo esta, esta forma de conectar con nuestro interior, con el, con el mundo, ¿no? porque es, algo, es un viaje que yo he vivido y sigo viviendo y experimentando y, y conozco de primera mano los beneficios que, que te aporta ¿no? y veo los resultados en las personas que lo experimentan. Entonces, eh, esta combinación sí, de, de coaching, de meditación, de pintura música, aromas, todo en un mismo taller, es, es algo muy, muy potente y, y te lleva a, a, a recibir esos mensajes que cuando estamos en el sofá, ¿no? con, el, con la vorágine del día a día, dando vueltas a la cabeza, no nos llegan, pero cuando estamos en un momento de presencia y atención plena, empiezan a llegar. Y esto también lo estás haciendo, Estivaliz, a, a nivel más eh, pequeño, con grupitos, ¿vale? Pero luego también te están eh, reclamando las empresas. Uh -huh. nacionales e internacionales para que apliques esto a los trabajadores. Claro, porque... A los sí, ¿no? son talleres y retiros a medida que organizo para, para empresas. Empresas que quieren trabajar la conexión de equipos, que quieren trabajar el liderazgo y que quieren trabajar también la, la reducción del estrés, ¿no? llevarse técnicas y herramientas para, para el día a día de sus empleados. Entonces, eh, no son retiros para que la gente también no, no encasille solo con la pintura, ¿no? no son retiros en los que estamos todo el rato pintando, para nada. La pintura es una parte de la actividad. Eh, pero se incluyen eh, otras técnicas como, el, como la meditación, eh, la respiración consciente, eh, la, la creatividad y la pintura, por supuesto. Hacemos también limpiezas energéticas, hacemos eh, paseos conscientes, baño de sonido, movimiento corporal. Con, combino muchísimas técnicas eh, que, que yo experimento y, y bueno eh, hemos experimentado en diferentes eh, retiros y talleres y la parte que, que, que yo que yo no no hago digamos pues están otros profesionales maravillosos con los que yo también he trabajado y los comparto nos compartimos todos el trabajo con el resto de las personas es una mezcla muy interesante Estibaliz todas estas técnicas que utilizas en estos retiros porque claro estás tocando diferentes eh, eh, herramientas superpoderosas poderosas todas, ¿no? Porque sí. el sonido, <laughs> por ejemplo, el sonido es súper vital. Sí. Nos conecta con nuestra esencia, nos conecta con nuestros ancestros. Es una parte, el sonido es, un, bueno, es una parte muy poderosa que, si, si lo conectas con él, bueno, te puede llevar a, sí. a estados de conciencia muy bonitos y muy lindos. Y claro. muy profundos de ti, ¿no? Exacto, exacto. En la meditación ya utilizamos sonido, eh, bueno, más sonido meditativo, digamos, y luego cuando pasamos a la parte eh, creativa. Pues eh, combinamos otro, otro tipo de sonido, de canciones que te conectan directamente con tu, con tu alma y con esas emociones que tienes ahí. Entonces, pues es muy bonito ver a la gente cuando, cuando está pintando, está creando, eh, con la música, pues bueno, es, libera emociones, eh, le viene información que después, si lo desean, comparten. Y la verdad que es un proceso transformador. Divino. Divino. Y no hay que estar estivaliz pasando ningún tipo de crisis personal ni es existencial para, para tomar un, un taller de este tipo. Claro, puede, puede, ¿No? puede ser que sí, o puede ser que no. De hecho, eh, yo siempre digo que cuando eh, estás en un momento dulce de tu vida, es un momento maravilloso para seguir creciendo personalmente y para seguir profundizando, ¿no? Porque lo haces desde la calma y no lo haces desde la necesidad cuando no estás bien es como estás pensando es que necesito estar, estar bien, bien necesito ¿no? necesito entonces estás ahí en la necesidad en la carencia y las y, cosas y esa pues, necesidad y ansiedad no no, no, no es buena a veces ¿no? claro a veces hacen que los procesos sean más lentos y, 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 que, y que vaya y que sean diferentes en cambio cuando tú estás fuerte y, y estás en un momento dulce es un momento maravilloso para seguir experimentando en tu se, se quiere se, se <laughs> se viene se viene con, con alieno ¿eh? ¿Eh? <laughs> para, para pues eso, para seguir profundizando en ti mismo, conocerte más eh, y, y, y trabajar en tu desarrollo personal, no solamente a través de, de talleres o a través de retiros, ¿no? también las sesiones de, de coaching. Es una, una herramienta muy interesante y que te ayuda a, a, bueno, a um, darte cuenta de cosas. El cuadro nos quiere, ¿eh, Estibaliz? Sí, Porque se está viendo con nosotros quiere venir aquí con nosotros. Te das cuenta de, de cosas que no estás viendo, te empiezas a cuestionar creencias, empiezas a, a ver otra, que hay otras posibilidades para ti que quizás no estabas viendo. Uh -huh. <laughs> y entonces eh, también es eh, otra herramienta, herramienta a tener en cuenta para las personas que... Que, que en un momento dado dicen eh, es que empezar porque me ha pasado. ¿eh? empezar con la pintura no, no es una técnica que me conecta demasiado. Eh, no voy a saber pintar las creencias limitantes. ¿no? entonces empezamos con sesiones de coaching. yo voy viendo que son personas muy mentales que necesitan salir de la mente. bueno, como nos pasa a, a, a la mayoría. ¿no? Y, y, y que la pintura les va a ayudar. Eh, y poco a poco, sesión tras sesión, han sido ellos los que me han pedido de venga, ahora quiero pintar, ahora quiero experimentar con la pintura. Expandir, sentir, no. Vibrar, Eso es porque ¿no? te de vas abriendo, manera. te das cuenta sesión a sesión todas esas creencias que te están limitando van desapareciendo poco a poco. Vas diciendo y por qué no voy a experimentar, qué va a pasar, ¿no? qué, qué, ¿Qué podría descubrir eh, a través de la pintura y te das el permiso para experimentarlo. Con lo cual es una, una forma de conectar lo que yo lo recomiendo mucho para las personas que todavía están reticentes con el tema de la pintura, que las hay y no pasa nada, eh, empezar con las sesiones de coaching y ver dónde te, dónde te van llevando. Sí, claro, te, tenemos ese, ese handicap importante que pueden hacer una sesión contigo y tú poder valorar también la capacidad de esa persona, ¿no? Eh, uh -huh. Hasta qué punto está preparada para hacer ya un taller o. Mm -hmm. Previamente unas sesiones de coaching contigo. Eso es, ¿no? y, y al final ellos lo van sintiendo y, y, y deciden. Y es como, venga, sí, ahora es el momento, ahora me apetece mucho y ahora quiero repetir porque he visto lo que es y he visto lo que, lo que he descubierto. ¿no? Pues estamos estivalizando en un momento muy necesitado en la sí, sociedad, en el mundo. Y tanto. El planeta está gritando, ¿no? sí. eh, tenemos muchos, eh, muchas situaciones dolorosas. ...emocionales, sentimentales... ...y por qué no darse ese regalo, ese autorregalo... Claro. ...es decir, ir a un taller y experimentarse... ...y autodescubrirse, por qué no... Exacto. ...es un regalo maravilloso que te puedes hacer a ti mismo. Bueno, para eso estamos aquí en la vida, ¿no?... ...realmente, eh, no estamos solamente para, para lo mundano... ...y para, bueno, todo lo que nos ofrece el mundo 3D... ...estamos para mucho más... ...para conectar con esos seres espirituales que somos... ...y que el día a día, eh, la vorágine... Eh, todo el bucle en el que a veces estamos y no nos permitimos parar, pues no, no nos deja llegar a conectar con ello, ¿no? Entonces cuando llega un momento, a veces tiene que llegar una crisis o una situación dolorosa para que algo te haga cracks y digas no, tiene que haber otra forma, eh, necesito descubrir eh, algo más de mí que no he visto, ¿no? Y empiezas a conectar con, con tu espiritualidad, pero realmente todos somos seres espirituales, estamos aquí. Eh, con este mundo maravilloso a nuestras manos para, para conocernos más, para autodescubrirnos, para conectar con todo ese potencial que tenemos dentro, para explorar la capacidad eh, que tenemos para manifestar realmente esa vida que, que deseamos. ¿no? En tu vida lo has podido comprobar en varias ocasiones esa manifestación sí. Sí. que <laughs> habla Estivalid. Eh, y eso es una garantía no de que tú puedes enseñar a otras personas cómo manifestar en la vida aquello que tú deseas eh, pero que no sea un deseaba ¿no? que sea un, un deseo desde el corazón eso auténtico es, ¿no? exacto quiero esto de verdad porque uh -huh. lo siento y lo necesito no sí. no desde una carencia eso ni una necesidad es. muy profunda ¿no? sino de algo que tu alma Pide, ¿no? Claro, por eso a mí me parece tan importante conectar con tu alma y, como he dicho antes, la pintura es un espejo directo, ¿no? Porque a veces tenemos deseos que queremos manifestar y realmente son deseos de nuestro ego eh, y no lo estamos identificando. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que esa manifestación. Eh, decimos es que esto no funciona no se produce no pero es que el universo es muy sabio y nos está guiando y está diciendo no es que este no es tu alma el que te habla este es un deseo de tu ego con lo cual bueno te mantiene ahí y, y, y es la pues en este caso la, la meditación a través de la pintura quien te conecta directamente con tu alma y empiezas a tener flashes no después de meditar quizás después de pintar de, de eso que realmente deseas Claro, y luego y, también hay que tener en cuenta los tiempos, Estival, que hay alguien que puede considerar que lo necesita ya y la vida sabe cuándo tiene que entregar Claro. ese deseo, ¿no? Claro, todo pasa en el momento perfecto, ¿Qué ¿no? Tiene cuando, que pasar. Y cuando te das cuenta de esto y te dejas llevar por el fluir de la vida, entonces pasan cosas mágicas, cuando nos empeñamos en que sea lo que nosotros digamos, eh, hacemos interferencias, entonces pasan cosas pero no tan mágicas, te lo digo por experiencia. ¿eh? Pero, también te habrás dado cuenta, Estibariz, que, que ahora eh, estamos en un momento planetario importante a nivel vibracional sí. y, y la cosa va muy rápida ahora, sí. la manifestación sucede más rápido que hace unos años atrás. Sí. Sí. Tú lo has podido también comprobar, me imagino, con tus alumnos también, ¿no? Sí, De que la manifestación está ocurriendo mucho más rápido, es como la velocidad sí. bueno, que va muy deprisa, sí. cosa que antes no ocurría. Sí, sí, es el, este momento en el que estamos viviendo, así que vamos a aprovecharlo, vamos a, a tomar conciencia ¿no? del, momento, del momento en el que estamos tan, tan clave ¿no? en, 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 en la vida, en, en nuestra... En, en nuestra forma de estar en el mundo, vamos a tomar conciencia de ello y vamos a aprovecharlo. Entonces, eh, como, como suelo decir, vamos a empezar a, a darnos cuenta que tenemos ahí el mundo para crecer, para avanzar, para autodescubrirnos, para experimentar, para crear y para manifestar aquello que nuestro alma quiere. Quiere, somos co-creadores. Sí. Exacto. ...en constante movimiento lo que pasa es que no lo creemos o no lo sabemos o no confiamos sí. o falta autoestima no pero a que tú coges una un, un buena autoestima en ti Estás creando constantemente con sí. el pensamiento, con tus emociones. Claro, pero es que lo que pasa es que no nos lo cuentan. Quiero no. decir que tenemos mucha gente alrededor. No lo han capado, Estivalis. Nos lo han capado. Entonces, <laughs> tenemos mucha gente alrededor que ves que, que, que no sabe de qué estamos hablando, que esto le suena a chino. Nosotros que estamos en ellos, como nuestro día a día, o nuestra familia que nos está escuchando, ¿no? Pero. Eh, hay otras personas, simplemente eh, es que no les llega la información o eh, nos han capado tanto, como has dicho, que al final <laughs> cuando les llega dices, pero ¿qué me están contando? ¿De qué me están hablando? Y no tiene sentido para ellos. Bueno, pues no es el momento y así es. Y así es, ¿no? Estival, me gustaría eh, que nos comentaras eh, que tienes unos talleres para promocionar próximamente, el día 21, 22 y 23 de junio en Bilbao. Uh -huh. Eso es. Cuéntanos. Pues mira, los eh, retiros que hemos estado hablando, eh, el próximo que está programado eh, va a ser 21, 22 y 23 de junio, va a ser cerquita de Bilbao, eh, en plena naturaleza, en una casa maravillosa rodeada de bosques eh, verdes del, pa del bueno, el País Vasco y vamos a hacer allí eh, una, un, un retiro que se llama puertas a la vida, ¿no? igual que, que, que mi método, que lo llamo también así, puertas a la vida, y combinamos eh, autoconocimiento profundo, coaching, meditación, creatividad y, y otras técnicas y herramientas como el movimiento consciente, eh, como eh, la, talleres eh, inspiradoras y charlas hablando sobre abundancia, sobre manifestación. Y lo haremos eh, en, un, en una inmersión de tres días. Eh, aparte de mí, están otros profesionales maravillosos para impartir sus talleres. Y va a ser un, un lujazo tenerlo cerca para las personas de, de Bilbao, del País Vasco, o las que se o quieran desplazar. De displazar, ¿no? o sea, viajar, displazar o sea, de digo, que se quieran desplazar. No, no? Exactamente. Y, y vivirlo, así que ese es uno de los retiros programados y el siguiente va a ser en octubre, aquí en Ibiza los días 5, 6 y 7 de, de octubre uh -huh. Déjame decirte, Estibaliz, que la fecha que has programado para Bilbao el 21-22-23, una fecha más mágica no podía ser. Ya, coger. por eso, por eso... El de verano. <laughs> sí, el sí, inicio. Exacto. Cuando está el, el sí. sol en su alto rendimiento, sí. ¿no? Exacto, esa, 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 ese es el es... sentido de, de la fecha. Gracias por, por eh, sí, añadirlo, sí, sí. Francisco. Y haremos un ritual a la noche muy bonito para, para recibir el, el verano. Así sí, que, porque es una fecha sí. donde las peticiones eh, tienen más, cobran más claro, valor y, claro. y más... Eh, más no cumplimiento, ¿no? Eso es, así que manifestaremos, trabajaremos el arte de manifestar la vida que deseamos en estos retiros. Estimé que sí. voy a hacer retiros y talleres como hemos comentado a medida para empresas que deseen trabajar su conexión en equipos, liderazgo, reducción de estrés, que es muy necesario eh, en estos tiempos que corren, ¿no? Y luego también haces pues esto como decíamos para hoteles, para el bienestar espiritual, para, también para sus huéspedes, es decir, que tienes un gran abanico de posibilidades a todo tipo de público. Sí, porque Estima me gusta, el... me gusta trabajar a medida. Eh, no solamente los retiros programados, como os he explicado, pero también trabajar a medida, ¿no? Empresas que digan, mira, pues tengo este grupo, quiero hacer este trabajo, liderazgo, eh, reducción de estrés, lo que fuera. Y, y entonces eh, yo lo monto para, para ellos, eh, me desplazo. Se lo diseñas. Lo diseñas. Personalizado, exacto, ¿no? Es personalizado para ellos, también Qué para lindo. grupos de personas, incluso, fíjate, para para cumpleaños, ¿no? Ha habido eh, personas que han regalado a una persona un, una fiesta sorpresa, digamos, en vez de la fiesta tradicional, pues personas, amigos que están en el desarrollo personal y quieren hacer un taller de este tipo. Y luego en, en verano siempre estoy en, en Ibiza, en algún hotel de Ibiza, haciendo eh, talleres, ya la parte más eh, creativa, digamos, más de meditación y pintura. Para, para los huéspedes, son hoteles conscientes que se preocupan mucho por el bienestar de sus personas, ofrecen bueno, diferentes bueno. talleres y que, yo también Que vayamos estoy evolucionando ahí. en sí, esa dirección. Y ¿eh? Las empresas, los humanos sí, y todo el mundo. Sí. Estivalis, eh, ya para despedirnos, me gustaría, a ver si nos puedes guiar un ejercicio práctico para manifestar nuestros deseos. ¿Sí? ¿Es posible? Que nos pueda Claro, Tanto claro, a claro. Mí como a toda la audiencia sí, de la humanidad. Por supuesto. Mira, eh, os voy a dar las pautas porque eh, hacerlo ahora en directo pues eh, no, 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 es, eh, no, no es lo mejor, pero sí que eh, cuando estés en casa... Eh, después de una, una meditación que aprovecho para, para remitirle, remitiros a mi podcast ¿no? en el que grabo eh, no solo audios de, de, de temas de desarrollo personal, también meditaciones guiadas. Entonces hay una meditación eh, precisamente para esto, para manifestar, para manifestar eh, lo que desea nuestro alma en la vida. Entonces os propongo eh, seguir esta meditación, escucharla y antes de comenzar tener preparado algo sencillo, unos folios, unos rotuladores, lo que tengáis a mano. Entonces al salir de la meditación, eh, desde este estado de, de calma y de paz, eh, os propongo hacer un ejercicio. ¿Mm? Vais a pintar una puerta, inspiraros la puerta de vuestro color favorito. A sencilla, no necesita que sea una gran obra, simplemente que sea algo simbólico para que luego lo podáis observar y lo tengáis cerca. Y ah, después de seguir esta meditación, vais a conectar con aquello que necesitáis soltar en este momento de vuestra vida y lo vais a escribir fuera de la puerta. Después, ah, siendo muy consciente de lo que vuestro alma desea, vais a escribir dentro de la puerta aquello que os gustaría lograr aquello que, que deseáis manifestar y, y, y al tenerlo va a ser un anclaje que os va a permitir visualizarlo visualizarlo cada día eh, y, y de esta manera eh, la manifestación se hace más eh, poderosa ¿no? porque Tú lo estás sintiendo y además lo estás viendo. Entonces es un ejercicio sencillo que así eh, dicho dicho en frío a la cámara, pues eh, no, no, no tiene sentido hacerlo, pero sí cuando estéis en la calma de vuestro hogar, montar un espacio donde nadie os moleste, unas velitas, mira como hemos puesto aquí, un incienso. Eh, la música de, de la meditación que os acompaña y al salir os propongo hacer este ejercicio, dibujar esa puerta, soltar fuera de la puerta aquello que ya no os sirve, nos, nos está dejando avanzar y dentro de la puerta aquello que os gustaría manifestar, que le gustaría a vuestro alma manifestar para avanzar hacia esa vida o esa situación que deseáis. Qué bonito, uh -huh. muchas gracias por este gracias compartir. Gracias a ti. Estivaliz te pueden seguir a través de tu página web, estivalizromana.com, en tu Instagram, estevalizromana-coach, uh -huh. en YouTube también, están apareciendo tus datos aquí en pantalla, eh, podcast, anchor.fm barra. Estivaliz Robeña Podcast también. Eso y luego es. también estás colaborando con un periódico. Tienes una, ¿Ah, sí? eres, tienes una sección. Eso es. cuéntanos sí. brevemente. Sí, pues eh, estoy aquí colaborando con el periódico de Ibiza y Formentera. Y en él tengo una sección semanal en el que hablo de desarrollo personal. Y lo que hago es eh, comparto con casos muy prácticos de nuestro día a día, ¿no? para que nos empiece a hacer algo clic, que nos empiece a hacer conscientes de, de cosas que no estamos viendo eh, y, y que nos lleve a practicar. Que esos artículos no se queden solamente en un artículo que lo he leído y ya, leído y ya está, sino que te lleve a salir al mundo a, a practicar claro. todo aquello que has leído, porque si no, no tiene sentido. ¿no? Es como ir al gimnasio y es como querer hacer músculos sin no ir al gimnasio, solamente leer, eso no nos sirve. Así que Ajá. vamos a practicar. Pues aquí te pueden encontrar las personas que vean en Ibiza, Formentera, ¿no? Que puedan leer ese periódico esa, esa sección que tienes cada semana. Y si no, pues en tu podcast, como hemos dicho, en tu canal de YouTube, en tu página web, Eso en tu Instagram, es. ahí te vamos a seguir eh, con todo lo que estás haciendo y aportando al mundo. Uh -huh. eh, el arte de manifestar la vida que deseas. Qué bonito, Estibaliz. Muchas gracias, me ha encantado, la he disfrutado mucho esta entrevista en este lugar tan bonito sí. con el mar de fondo que tenemos, que no sé si se aprecia, uh -huh. pero lo estamos viendo desde aquí y una compañía y un brillo tan especial como tienes, Estibaliz. Te lo digo sinceramente. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias por estar aquí. Un lujazo de, de entrevista en este entorno. <laughs> Amigos, lo tenemos que dejar aquí. Nos vamos a ver en la próxima. Eh, vamos a ver más entrevistas eh, aquí en la Isla Mágica de Ibiza, tanto de Alex como Mías, como de la compañera Estibaliz. Y los vamos a seguir viendo en las cámaras eh, a través del canal de Nueva Manera Televisión. Amigos, hasta la próxima. Que la vida y la magia os acompañe siempre. Adiós.